Viator se encuentra en la comarca de la zona metropolitana de Almería, a pocos kilómetros de la capital. Habitan actualmente 6.200 habitantes. Colinda con Pechina y Huércal de Almería. En esta localidad se encuentra la base Álvarez de Sotomayor de la Legión Española. Hoy se celebra las fiestas patronales en honor de la Virgen de las Angustias, patrona y alcaldesa perpetua de Viator, y asistimos al 30 aniversario de la fiesta de la longaniza. Bueno, alcalde, cuéntanos un poquito qué se hace hoy, que es el 30 aniversario del Día de la Longaniza o de la Fiesta de la Longaniza. Como quieras llamarlo, Carmen. Pues hoy tenemos, precisamente, como bien dice, el 30 aniversario de una de las tradiciones más arraigadas en nuestro pueblo, que es la Fiesta de la Longaniza. Esto empezó, como todo el mundo sabe ya, que al final esto, por esta época, se hacían las matanzas en las casas, y por esta época, en el Día de la Virgen, se comía mucho embutido, y de ahí fue derivando precisamente a promocionar los artesanos charcuteros de Viator en la fiesta de Viator sus productos, y luego el ayuntamiento cogió ese empuje y lanzó la longaniza como producto estrella, y ese reparto desde hace 30 años aquí en la plaza del ayuntamiento. ¿500 kilos aproximadamente? Pues ahí la tenemos dentro preparada, 500 kilos, Carmen, sí. ¡Qué impresionante! Y hoy bajo yo en el ascensor de mi casa y la chica que venía en el ascensor me comenta lo de la longaniza, me he quedado, digo, bueno, ¿cómo es? Si hay gente que va a hacer senderismo y luego va a ir a la longaniza. Sí, porque es famosa, ¿no? Se ha hecho famosa. Además, este año hemos intentado que sea un poquito más famosa. ¿Ah? Porque estamos intentando que sea fiesta de interés turístico andaluz. Oh. Entonces, claro, necesitábamos que para el 30 aniversario pues viniera también mucha gente. Estamos haciendo un conteo del número de personas que van a participar y demás, y queremos que esta fiesta, pues que venga gente de toda la provincia a disfrutar con nosotros desde momento. Claro que sí, que Viator sea más conocido, por supuesto. Y luego, alcalde, vamos a tener las carrozas. Eso es. Que También es otro momento importante en nuestras fiestas, tú lo sabes, la has vivido algún año. Bueno, pues 22 carrozas que se ponen en la calle, todas las asociaciones del municipio participan, los niños, que es una ilusión grandísima el poder vestirse en las carrozas y acompañar a todo el séquito. Y bueno, yo creo que nos va a hacer buen tiempo, porque parecía que iba a llover, pero sí, hace un día magnífico. No han bendecido. Una cosa, ¿el ayuntamiento qué apuesta aquí? Por ejemplo, ¿hay que pagar algo para tomarse la longaniza? La longaniza es totalmente gratuita. Aquí a todo el mundo que estamos ya viendo la cola, se le da un bollo con sus dos trozos de longaniza y su bebida correspondiente. ¿La bebida también? También va incluida. El ayuntamiento apuesta por esta fiesta para que verdaderamente disfrutemos de ella. Eso es. La
asociación Amubi siempre está presente en esta fiesta, ¿verdad? Sí, sí, apoya siempre al ayuntamiento. Llevamos ya 27 años, desde el 97 la asociación de mujeres, la primera asociación de mujeres que se hizo en Viatao. Y todos los años colaboramos, no en la fiesta solo. En todo. En todo. Somos voluntarias y nos pasamos muy bien las fiestas, en todo, en todo, en todo, en todo. Madalena, también hay, ahora que vamos a repartir esto con su bollo y demás, también hay voluntarios que no son de la asociación y voluntarias. Sí, sí, hay otros voluntarios que no son de la asociación, mujeres y hombres. Claro. También que por ellos mismos pues han decidido pues, vamos a echar una mano y también los tenemos, sí. ¿Y estas personas más o menos cuántas serán? ¿En total? En total. ¿Hay muchísimas? Muchísimas. Pues no sé si podrá haber unos 60, 70 personas. No sé si me quedaré corto. Sí, pues sí. La verdad es que es un encanto, sí, ¿no? Contar con tanto voluntario. Un ayuntamiento celebra la fiesta y tantos voluntarios se prestan. Sí, tanto. Un ayuntamiento bien unido. Sí. Además, cuando hay carreras que pasan por aquí, voy a pasar a la séptica, la de... Sí, sí. También colabora, hoy porque estamos en la fiesta, pero colaboran también las carreras que hacen de ciclistas y todo eso, dándole agua, ayudándole en todo. Tú sabes que en otros pueblos no se dice pareja del año, se dice otras cosas. En Viator, pareja del año. Sí. Eso es muy fuerte, ¿eh? Pareja del año. Vaya, tenemos que estar todo el año reinando. Todo el año reinando. Todo el año reinando. Vaya, hasta el año que viene, y, si Dios quiere. Por supuesto, os tenéis que subir a las carrozas. Sí, claro. Vaya. Claro. Madre mía. Eso no puede faltar. ¿Qué sensación tuviste cuando te nombraron pareja del año, Mari? Pues yo estaba en mi casa y me llamaron que me habían solicitado, que me habían sacado de pareja. Consulté con mi marido que estaba arriba y dice, pues dile que sí, ala, pa'lante. ¡Oh, qué bien! Volví a llamar y ala, pareja. ¿Y te aplaudieron mucho? Sí, me han aplaudido, sí. Anoche vaya que sí me han aplaudido. ¿Y muchas fotos? Fotos no van a faltar. ¿Y eso de venir desde Tarrasa aquí o ya estabais aquí? No, venimos porque somos de aquí. Mis padres son de aquí, del pueblo. ¿Y tú no te pierdes la fiesta? Intento venir todo lo que puedo. ¿Cuántas veces viene al año? Solemos venir de 3 a 4 veces al año, o sea, Semana Santa, para verano, para la fiesta y para Navidades. O sea, tú esto lo tienes sagrado. Para mí es como mi tierra, ¿eh? Yo me siento aquí como mi casa. Entonces tú... al día de la longaniza, esta fiesta no puede faltar. Hombre, por supuesto que no, en la vida. ¿Y quién te acompaña? Mi mujer, me acompaña mi hija, me acompaña toda mi hija y me falta un crío. Que no ha podido venir, trabajaba el pobre. Tus padres no fallan de venir a Viator a la fiesta. ¿Y tú siempre los acompañas? No siempre. A veces sí, pero no siempre. Pero mira lo que lleva aquí, madre mía. Sí. O sea, ¿esto desde pequeña lo llevas probando? Sí, esto sí. Esto o sea, sí, ¿tu sí. padre es que no falla? No. Siempre aquí. ¿Cómo ha ido el proceso? Porque nos hemos dado cuenta que este año ha sido súper rápido. Bueno, las voluntarias tienen mucha experiencia, son 30 años, Manolo, de longaniza, tienen muchísima experiencia. Pero es verdad que la fiesta de Viator tiene una preparación previa muy intensa y entonces no hay lugar a fallos. Aquí todo es perfecto, está todo controlado. Manolo siempre dice, está todo controlado. La verdad es que son muchísimos voluntarios, ¿verdad? Sí, gracias a ellos. Es verdad que son gente muy participativa, gente que se apunta a todo, a longaniza, a carroza, a cualquier actividad que hagamos.
Entonces es un gusto trabajar así. Cosa importante en las fiestas de Viator, el apoyo logístico que tenemos desde el área de servicio. Tanto el área de cultura como el área de servicio se coordinan a la hora de organizar las fiestas y tenemos una serie de trabajadores que están trabajando durante todos los días de fiesta. Para que nosotros estemos de fiesta, hay un equipo trabajando, montando, desmontando y luego también remarcar el equipo de limpieza. O sea, cuando termina aquí la longaniza, viene el equipo de limpieza, raudo y veloz, limpia todo y está todo listo para las carrozas. ¡Pero entonces, qué maravilla! Pues sí, Carmen, no la verdad es que las fiestas son importantes, el disfrutarlas, pero es verdad que el prepararlas y el que todo esté a punto, date cuenta que estamos en un pueblo muy pequeño, donde las calles son muy estrechas y que colocas más de 500 carteles para paso de carrozas, de tren, de procesión, hay que retirar escenario, hay que volver a montarlo, hay que colocar sillas. O sea, una infraestructura enorme, que sin ellos sería imposible de conseguir y de que disfrutáramos todos y estuviéramos tranquilos. Manolo, ¿cuántos policías locales habéis tenido en la fiesta? Pues sobre todo 38 policías este año, hemos invertido muchísimo en seguridad. Hoy viene también Guardia Civil de Vera. Y bueno, eso es fundamental. Además, hemos ampliado la hora de ambulancia, queremos hacer una fiesta segura, además también con el punto violeta. Y así está siendo, están recurriendo tranquilamente. Es una fiesta donde están disfrutando todo el mundo y bueno, todavía nos quedan los dos días más fuertes con la fiesta de longaniza que tenemos detrás y con muchísima gente participando en todas las actividades. No ha podido dormir más horas, ¿no? Esta noche. Bueno, para. 3 horicas, por eso perdonarle por la voz, pero es que no ha tenido otra. ¿Verdad, Manolo? Bueno, al final la fiesta pues es lo que tiene, cuando estamos encima todos estamos organizando y con el cariño, sobre todo el cariño que le ponemos. Sí, aunque sean otras cosas, yo le llamo cariño, ¿no? Sí, es cariño. Es mucho trabajo, pero mucho cariño detrás, lo has visto en el libro de fiestas, no hacemos cualquiera y al final pues con todos los detalles lo que estamos, un pendrive en un sitio determinado. Bueno, tienen también una chica de redes sociales que si queréis mirar en el ayuntamiento de Viator, las historias son continuas y la información es continua. Viator está con las últimas tecnologías. Sí, y luego pues lo que estamos diciendo, entre todo el apoyo de los voluntarios, los trabajadores, entre los compañeros del equipo de gobierno, entre todos, hemos hecho un buen tándem. Y creo que están saliendo la fiesta pues, de la mejor manera posible, como he dicho. Cariño, que es otra cosa, que no es solo cariño, pero yo bueno, le llamo... ya nos dejas con el saber qué otra cosa, sino qué otra cosa. ¿Qué pues, te refieres? ¿La responsabilidad como responsabilidad, concejal? Mucho trabajo, los nervios, las discusiones, la tensión, la que salga todo bien. Y luego pues la risa, la felicidad, el encuentro. Pero si no paráis de bailar, como he visto, ahí bailando. Vamos, que disfrutáis final, también. Hombre, claro, hay que disfrutarlas también, no solo sufrirlas. La gente se pone en fila, ¿no? Sí. Y entonces hay voluntarios que van dando la bebida y luego la longaniza con un bollo. Correcto. Este año, si no recuerdo mal, es el primer año en el que cada persona que vaya pasando se le va entregando dos cervezas, cualquier tipo de bebida que quieran coger, para así evitar que si quieren beber cualquier otro refresco tengan que volver a hacer la cola, que como bien has visto, la cola ha sido casi enorme, kilométrica, desde casi, desde la 1:30 ya. Aparte de hacer un zigzag, llegaba casi a la rayuela que tenemos allí, o sea, una guardería. Te podemos decir 500 metros... Fácilmente. Perfectamente. Malcizá, sí. Increíble, sí. 500 metros de cola. Y os voy a decir una cosa, hay mucha gente que se queja por hacer cola, pero es que cuando la cosa que vas a coger merece la pena, la gente hace cola, igual que las atracciones. Y aquí vosotros habéis dado, a muchas voluntarias han ido dando bebidas de diferentes gustos. Correcto. Y al final la longaniza con su bollo. Y al final obtienen un producto único y típico de aquí de la zona, de Viator, porque solamente lo hacemos aquí. Y bueno, también me preguntan muchas veces que si viene cocinada o no, gente que viene de fuera. No, la longaniza de aquí se suele consumir cruda porque así mantiene la esencia. El sabor. Escúchame una cosa, y ese carnicero que da esa longaniza, ¿es de Viator? Sí, y ayer mismo en el pregón fue homenajeado tanto él como la anterior persona que empezó
también a distribuir esta longaniza aquí en el municipio de Viator. Paco. Correcto, Paco Saldaña, a ver si lo conoces. Paco Saldaña, claro y que sí. Juanjo, es que no mucho sé dónde año, está, la verdad, mucho pero, año. Vamos. No sé dónde anda Juanjo, pero es quien a día de hoy la realiza, es el único carnicero en Viator que lo hace de esa manera. Tú eres de Almería, pero ¿no te has perdido nunca esta fiesta? Ningún año. Veníamos cuando éramos pequeños, que veníamos mi abuela, mis tíos, mis padres, toda la familia, veníamos porque ellos tenían promesa a la Virgen de la Angustia. Ah. Encendían sus velas. Y nos íbamos a comer aquí a la ermita y ya comprábamos, lógicamente, la longaniza que se compraba para las Navidades. Cosa que ahora la dan de gratis. Ah, la longaniza y seguimos. Era para las Navidades. Sí, venía y toda la familia pues compraba la longaniza para las Navidades. Y todos los años, desde que yo tengo uso de razón, que tenía 2 o 3 años, venía, yo era la mayor de los hermanos y veníamos mis 5 hermanos, mis tías con su hijo, mi abuela, mi otra abuela. O sea que veníamos una gran familia. Año tras año, y seguimos la tradición, que yo ya tengo 73 años, y seguimos viniendo a la fiesta de la longaniza, como pero no podía faltar. Veníamos lo que eran los coches entonces, la parrala. Sí, en la parrala, efectivamente. La parrala para nosotros. Veníamos en la parrala, que era un autobús, que venía al campamento, y veníamos. Bueno, el autobús era solamente para nosotros, porque veníamos pues, todos los primos, los tíos, la abuela, y la verdad que lo pasábamos, y seguimos la tradición mientras podamos venir. Seguimos viniendo a la fiesta de la longaniza. No pueden faltar en una bonita fiesta las carrozas. Más de 20 carrozas pasean por las calles principales del pueblo, alegrando a los vecinos y asistentes con música, caramelos y mucha alegría. Bueno, ¿de qué vais disfrazado? Pues vamos de botellín de cerveza, de Estrella Galicia, patrocinadora de Estrella Galicia. ¿Pero por qué? ¿Por qué la Estrella Galicia? Hombre, porque es la mejor cerveza del mundo. ¿Qué lo ha dicho él? No. ¿Y tú saliste de John Travolta en Mi Cara Me Suena? Oh yeah. Oh yeah. Yes. Pues sin gafas. Lógicamente. Con un flequillazo. Exacto. Ahora llevo otro tipo de flequillo. ¿Ya veo? ¿Y tú? Pues la idea fue mía. Me junté con este hombre, estábamos un poquillo contentos. Le dije, oye, ¿y si hacemos esto para las fiestas de nuestro pueblo? Que mira qué fiestas, son las mejores de todo el Bajo Andaluz. Y mira al final lo que ha salido. 12 botellines. Este vestido, ¿tú me podrías decir quién es el diseñador? Sí, Sara Sanabria, de Sevilla. Sí, y la temática pues efectivamente es de flamenca porque estamos en la feria de Viator y qué mejor para nuestro pueblo que vestirnos de gitana, de flamenca, claro que sí. ¿Es la primera vez que te subes las carrozas o hace ya mucho tiempo que te subes? Es la primera vez. ¿Y qué vas a tirar tú desde la carroza? Caramelo. ¿Y qué te has pintado esos labios rojos tan preciosos? Madre. Uy, ¿y a ti te gustáis con los labios pintados? No. ¿Por qué no? ¿Ni te gusta que te hayan vestido de flamenca? Eso sí. ¿Y a ti, cielo? Pues yo ya he venido desde chiquitilla aquí a las carrozas y como siempre me ha gustado, pues sigo viniendo. Ah, ¿sí? ¿Siempre te ha gustado subirte? Sí. Temática. La hemos cogido para hacer un homenaje a la tierra nuestra, Almería, pero especialmente a Taberna, porque este año, pues hace una semana, han tenido ahí cosas del oeste y todo eso, pues nosotros lo hemos querido traer a la fiesta. La
así. Ella, Victoria. Así, Victoria. Bueno, es que teníamos un grupo y teníamos muchas planas, pero más bien nos decidimos por este. Y dime, ¿en qué consiste? Bueno, ¿cómo se llama tu grupo? No tenemos nombre como así, pero somos Mariana del Pompón. ¿Cómo? Mariana del Pompón. María la del Pompón. Maya. Y cada una el nombre. Cada una nuestro nombre. Tenemos a Paula, Marta, Victoria, Marimerche, Cristina, Nuria. ¿Son vuestros nombres reales? También tenemos a Juan y Medio. ¡Ay, que está aquí Juan y Medio! Por favor, ¿cómo vamos a olvidarlo? Claro, aquí al completo. De lejos parecíais niñas chicas, todas. Si quisiéramos, pero que somos mayores de un club de descanso, de asociación de mayores, y siempre todos los años pues venimos, hacemos esto porque nos gusta. Y hacemos muchas cosas, actividades y todo eso. ¿Y vosotras quién ha elegido este disfraz? Bueno, yo. ¿Y de qué vais vestidas? Vamos de graduadas ya de la Universidad de Viator. ¿Estáis ya graduadas? Ya estamos graduadas, ya hemos terminado los estudios. Los estudios son la vida. Soy graduada en la vida. Sí. Y ya habéis pasado al cuarto grado, ya. Hemos pasado absolutamente todo. Algunas son bisabuelas y otras somos abuelas. Fíjate. Vamos a preguntarle lo que han sacado. ¿Tú qué has sacado? Yo nota un sobresaliente, ya mejor que ella le quito, he hecho un sobresaliente. Vidiosa, que me la ha quitado a mí, me la ha quitado a mí. Todas notables. Sí, mira, de la última, la metí con la lámpara de abajo. Yo he sacado un cero. Por malo. Es que no he ido a la escuela. Viator es un pueblo que lucha por sus tradiciones y que progresa cada día más como municipio. Te invitamos a venir y a conocer más de cerca este interesante pueblo almeriense con su gente encantadora. Te esperamos.